Es irónico, es un comentario irónico. No hay nada de... ¿Cerca de qué? De nada, de olvido. Nada, absolutamente cerca nada. Cerca de otra hipótesis. Nada. No sé de la hipótesis de la hipótesis. Cerca de otra pericia, quizás. Es raro. Yo lo que creo que Gallego apuesta mucho a la red de pedofilia. Eso es lo único. Pero una cosa es que lo opine él. Claro, no cambian nada. No cambian nada de lo que sabemos hasta ahora, nada. De lo que se ha hecho hasta ahora. Mamá está otra vez haciendo peritaje en el mismo lugar. Sí, en pero aparte un lugar totalmente 150, contaminado. Más o menos, ¿no? ¿No? ¿Qué otro peritaje puedes hacer ahí? No sé. Aparte buscando qué. Claro. No sé. ¿Buscando qué? Naranja buscando no los restos, tampoco, supongo, de Luan. Supongo que debe estar pensando que está muerto. ¿Eh? Está enterrado ahí. Hasta hace una semana y media no hablábamos de la pista firme de la laguna. Claro. Que volvieron, que iban a ir con buzo. Sí. Todos los días hay otra pista firme. Sí. Sí, la pista del Edema, que pisa fuerte ahí en Corriente, no entiendo, ¿no? Claro. Y que estuvo un montón de veces recorriendo todo. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo te va? Hola, Pampa. Buen día. Raro, vale. Buen mediodía para ustedes también, ¿eh? Junto a Lili. Todo es muy raro. Ale. Todo es muy raro. Es más, están hablando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Lili? Muy bien. De pronto comentarles de que, a ver, dentro de las posibles personas que puedan ser citadas a declarar esta semana y que alguna de ellas pueda quedar detenida, sí. Estamos nuevamente dando vueltas sobre... Camila Macarena, pero este aquí, que puede ser citado Diego Huevo Peña. Y atente a esto, porque hay varios faroles que lo están alumbrando, ¿eh? Atente a esto. ¿En calidad de qué? ¿De testigo? Pará, digamos quién es. Ya desde hace... Recordemos quién es, Ale, recordalo bien, porque hay gente, viste, que Huevo dice cuál Peña, era. El marido es la pareja de Camila. Ahí Diego Camila. Huevo Camila. Peña. Sí. Es la pareja de Camila. Bien. De quien muy poco se supo. Exacto. Y salvo nuestro compañero de tarea, Eche, que fue quien lo ubicó. Sí. Y con quien y a quien pudo entrevistar prácticamente, a ver, como único medio. Fue sí, el sí. Igual dijo perdón, y siempre brindó noticias. Testimonio Diego Huevo Peña. Yo hablé con el Huevo Peña y no de dice allí nada. De allí en adelante. Totalmente descerebrado. Sí. ¿Cómo, bueno, Chiche? Pero descerebrado, no se lo entendió. Por más de un mes... Huevo Peña, pero pudo haber tenido no un poquito de participación y es lo que se está investigando. Pero ¿qué puede tener él que ver? Nada. Él estaba trabajando, él no estaba tenía coartada, no estaba en el lugar. Nada, no estaba. Estaba su mujer con la niña o niño. Lo no único era que trabajaba, ¿te acordás? En un campo cerca. Pero... Sí, en un campo cerca. Sí, pero si tenía, lo habían visto, estuvo él, aportó testigos. Me encantaría que la jueza lo entrevista a Huevo Peña porque no sé de qué va a hablar. Bueno, le va a encantar, así no habla de nada. Salvo que y no nos olvidemos. Tipo de celebrado. Sí. Y no nos olvidemos. Y no nos olvidemos del cura del pueblo, de Cristian González. También ha citado a declarar para las próximas horas. ¿También? ¿Va a declarar ahora? Atente a esto. Pueden pedir al Papa supuesto. También qué opina. Va a declarar. ¿Y qué? ¿Sobre qué? Porque la relación más directa de él era con Maciel. Maciel, el comisario. Y después con los vecinos, cuando los vecinos dicen que les dijo vayan a su casa, que lo que traen acá es problema, no protesten, nosotros estamos buscando a Loa, ¿no? ¿Qué otra cosa puede decir? No, chico, no volvamos el Papa. El Papa iba a decir. Sabemos de que. Chiche dijo el Papa. Sabemos que en el caso de. En el caso del cura Cristian González, es un pedido que realizó ante el fiscal, el doctor Gallego, por ejemplo, entre otros tantos que podrían ser citados en las próximas horas. ¿Entre otros? ¿De quién? ¿De la familia o del pueblo? Entre otros. Entre otros, pero no tenemos. De la más. Familia y del pueblo, gente de. Entorno. Sí, no hay mayor información. Sí, la del cura que se ausentó del pueblo, como también lo hizo Diego Huevo Peña, fueron dos ausentes en toda la búsqueda de Loan. A ver, el pueblo clamaba por la presencia del cura, ¿no? Del cura párroco del pueblo. Eso me acuerdo. Es más, tenía que venir a asistir espiritualmente a la gente del 9 de julio
curas de otros sitios cercanos. Claro. La ausencia fue muy notoria por parte del cura. Bueno, lo ahora por fin fue citado. Por lo menos algo veremos qué tiene para decir. A ver, a todo esto cabe hacer mención de que también la gente del pueblo hablaba del pedido, pedía que se allane la iglesia, cosa que tampoco nunca sucedió. Sí, Ale, Néstor te quiere hacer una pregunta. Sí, Ale, cuando hablábamos hace algunos días con el abogado Juan Pablo Gallego, él mencionaba a dos testigos que él había presentado que estaban, si bien no en la escena del Naranjal, sí en la periferia de esa escena y que nunca habían declarado. ¿Se pudo saber algo más respecto de eso? Uno podría llegar a ser quien estoy haciendo mención, Diego Huevo Peña. Bien. Hay cosas que no cierran, hay cosas que no están cerrando en esa investigación y posiblemente sea uno de los testigos que han sido citados y van a ingresar en calidad de testigo a declarar. Hay que ver qué suerte corren después. Claro. ¿Y dónde está ahora Gallego? ¿Está ya? No nos olvidemos. ¿Está ahí en el Naranjal también o no? No está en la zona. Desconocemos. No tenemos esa información en este momento, Lili. Sabemos de que por lo menos aquí no está presente, digamos, o por lo menos hasta en las últimas horas de ayer, primeras horas del día de hoy, no estaba presente aquí en la zona el doctor Gallego. Bien, Nati. No, preguntarle a Quique, digo... si bien se perdón, si bien se habla de que alguien se lo llevó, si se habla de una red internacional, digo, pues estuvimos muchos meses hablando, ¿no?, de que se lo había sacado fuera del país, ¿o es algo más local? Buena pregunta. Según el doctor Gallego, se trata de una red local. Con obviamente protagonistas lamentablemente que forman parte de ese círculo íntimo, alguien conocido de Loan, que fue quien lo captó y pudo haber sido quien entregó a esta red de pedofilia. En principio red de pedofilia, hay que ver si esto tiene también que ver con el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque el titular de la Alameda va a declarar el día miércoles y hay que ver qué información aporta al respecto. Perdón. No nos olvidemos de eso. Sí, exactamente. Igual, Gustavo Vera va a declarar el día miércoles en Goya ante la doctora Poser Penso. En calidad, y dicen que viene con mucha información. Sí, no, pero ya sé, calidad de testigo. ¿A qué era? Por lo del asado. Claro. Porque dijo que hubo asado y aportó, ¿se acuerdan? Esa presentación que la tuvimos en exclusiva también. Exacto. En Siempre Noticias. ¿Cuántas noticias nos vamos dando cuenta con el tiempo que dimos aquí en Siempre Noticias y que por primera vez las escuchaste acá con nuestros corresponsales que están trabajando en el lugar? El tema es que Vera... Digo, ¿qué puede contar lo que le dijeron del asado, la foto del asado? ¿Pero qué tiene que ver eso con con las bandas locales y con la pedofilia que ahora está como de narcotráfico, cobrando fuerza, ¿no? Sí, con el narcotráfico. ¿Qué? El tráfico de drogas. Sí. El narcotráfico. Sí. Según lo que se pudo saber hasta aquí... Gustavo Vera, viene con mucha información ligada o buscando ligar a esta causa la cuestión narcotráfico, por lo menos es lo que trascendió hasta estas horas. Y ahí entraría comentarles además que el doctor Gallego va por la vía de la pedofilia. Claro. Pero siempre, perdón, Pampa, sí, siempre comentarles en esta que estas dos personas lo que aportarían serían particularmente el doctor Gallego, y respondiendo a la pregunta que me han hecho, él no considera que estaría vinculado a una red de trata o de pedofilia a nivel internacional. Son, para el doctor Gallego, y según lo que él menciona, son bandas locales las que pudieron haber intervenido en la sustracción de Loa. Ahí entraría, perdón, Ale. ¿Maciel? Ahí entraría, el narco ese que tanto hablábamos. Sí. Cabezón, ¿cómo era? López. Sí, Cabezón. Exactamente. López. Cabeza López. Cabeza o Cabezón López. Ahí entraría. De Cabeza López. Sí. De Cabeza López. Sí. Y Maciel tendrá algo para, porque se supone que debería saber de bandas que actúan en el lugar, Maciel.
¿Tendrá que ver con eso y también? Y de lo que se sabe del excomisario Maciel, es que de lo que se sabe del excomisario Maciel en estas últimas horas, y como lo mencionábamos recién, su abogado defensor va a pedir la prisión domiciliaria. Sí. Alegando, no sabemos qué circunstancias, pero de pronto en las próximas horas, si ya no lo presentó ahora, en las próximas horas el doctor González estaría pidiendo la prisión domiciliaria para Maciel. Pero la única la única posibilidad que tiene para una domiciliaria, chicos, ¿cuál es? Que no haya pruebas, que ya o le diga falta de mérito, vaya a su casa y lo seguimos investigando, pero en ese caso, que esté enfermo, ¿no? Pero claro. Si le dictan una falta de mérito por falta de pruebas, no hay prisión domiciliaria. No hay prisión domiciliaria, hay libertad automática. O sea, nada. Claro. O sea, a todo la única esto, prisión domiciliaria es estoy enfermo y necesito un especial. A todo esto, perdón, y me apoyo en Néstor. A todo esto van ciento y pico de días y no sabemos de qué se los acusa y no están procesados todavía. Es insólito. Claro. Es insólito. Es increíble. En el caso de los 6 primeros detenidos se podría dibujar, porque bueno, fueron detenidos por la justicia provincial, pero ya debería haberse formulado una imputación concreta para enviarlo a juicio. En el caso de Laudelina y de todos los detenidos posteriores, están recontrapasados todos los plazos procesales para resolver la situación judicial. Es insólito, ¿no? Además es insólito que los propios abogados que tienen clientes presos no vayan a golpear la puerta y decirle, che, resuélvame esto. Qué loco, ¿no? Y no hay respuesta de esto, es lo más insólito. Ale, ¿se comenta ahí de por qué la jueza está demorando tanto? Exacto. A ver, cada vez tenemos más preguntas para hacer. Lamentablemente... En estos últimos días no pudimos recibir información ni de la Fiscalía Federal ni tampoco por parte del juzgado, es decir, por la doctora Poserpenso. Están como blindados en estas últimas horas. Y hay una cuestión, que no es menor, chicos. Sí. Hay teléfonos de los policías que están hablando y mucho. Atenti a la información que se pueda que pueda llegar a trascender que están brindando esos teléfonos. ¿Y qué de los chips? ¿Cuáles ¿cuáles policías? ¿Cuáles policías? Los de la comisaría, o sea, no. A no ver, lo... estamos hablando. Sí. Estamos hablando de los subalternos de Maciel en ese momento como de un superior. Baez. De Maciel. Está muy complicado. Está muy complicado. Nicky Báez, por ejemplo, Nicky, que es el comisario... ¿Y el que está libre? ...de rango inmediatamente superior y a quien obedecía más... Alejandro, perdón. Alejandro, perdón. ¿Y el que está libre? Sí, Horacio, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Y el que está libre está sospechado también? Y bueno, estamos hablando... A ver, estamos hablando de Nicky Báez, que es el comisario... Mayor. Con rango inmediatamente superior mayor. A Maciel. Exactamente, comisario mayor. Exactamente. Sí. Que, a ver... Está muy, pero muy complicado. Muy complicado. Bien. Lo mismo que la funcionaria policial familiar de Loan, a la que también. Noguera, de apellido Noguera. Lo que le fue allanado. La segunda. No, exactamente. Pampa, está muy complicada. Y están investigando. Méndez. Méndez. Está con falta de mérito. Sí, no, bueno, pero no importa, Méndez. Falta de mérito no quiere decir que... Exactamente, ya quedó. Sí, pero por el momento se lo tiene, ya se le sacó el foco a Méndez. No, lo que dijo, lo que brindó como información y de pronto ya sirvió para las autoridades judiciales como para despegarlo ciertamente de la causa. No así con el resto, que están muy, pero muy complicados. Y es más, hay una cuestión concreta, chicos. ¿Ustedes sabían que los teléfonos de Pérez y Caillaba, una vez que fueron secuestrados, se activaron aquí en la ciudad de Corrientes? Aquí en la ciudad de Corrientes, entre el 25 y el 26 de junio, perdieron todo tipo de cadena de custodia y se está investigando quién autorizó al encendido de esos aparatos. Igual. Porque se ha detectado eso, que ya a esa altura todavía estaba la justicia ordinaria. Y que sus... Exactamente, exactamente. Se está viendo si algún funcionario, no judicial, si algún funcionario, a ver, de alguna manera buscaba entorpecer la investigación
y quienes de pronto accedieron a ese pedido. Se habla, no se habla de un funcionario del Poder Judicial, sí se habla municipal. En ese momento todavía de un funcionario, no, de un funcionario de, del Ejecutivo Provincial, que pudo haber intercedido ya directamente provincial, no municipal. Para buscar entorpecer, para buscar exactamente un funcionario provincial. Bueno, Ale, respecto, del que se está hablando mucho por estas horas. Respecto a esto que vos decís, me hace acordar a declaraciones que tuvo días atrás Juan Pablo Gallego, el nuevo abogado querellante que representa a la familia de Loan. Que, querellante asoció... con Méndez, ¿eh? Con Méndez sigue. Sí, los dos. Méndez, porque... Pero lo que decía él es que la desaparición de Loan, según lo que él tiene, la evidencia que está recolectando, estaría asociada a la pedofilia y no así a una organización criminal con lazos internacionales, sino algo de más bien de índole local, y apuntó contra Benítez y contra Laudelina como las dos personas de los 7 detenidos los más involucrados, y habló también de una tercera y una cuarta persona a las cuales no identificó por el momento. Esto es lo que dijo él respecto a la investigación que lleva adelante, que la agarró hace unos días. Ahora, tiene que venir otro abogado para detectar eso. Erra. ¿Por qué no se dejan de estaría bueno hablar con el doctor Gallego? Pasaron más de 100 días, loco. Tres meses y estuvimos hablando de la red de trata, del accidente. Capaz que... Ahora desde pedofilia. Crónica no le gusta, doctor. No, incluso Gallego sumó un matrimonio que estuvo en las cercanías de la zona cero, que testificó hace unos días que no había declarado en la primera etapa de lo que fue la investigación. Belu, bancame un minuto que tenemos al doctor Hanson en línea. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, papá. ¿Cómo va? Un gusto siempre escucharlo. Gracias por atendernos. Marcelo, bueno, ahora sale esto a la luz, el nuevo abogado querellante hablando de la posible participación de una red, no de trata, sino de pedofilia, pero local y no internacional. ¿A ustedes les consta en algo esto? No, la verdad que sí me sorprendió lo que dijo Galego los medios, porque la verdad que no hay elementos para en la causa incorporado para una conclusión como esa, pero bueno, tal vez él maneja información que todavía no está en la causa. Ahora, doctor, estamos viendo que vuelven al Naranjal, va a declarar Maciel en los próximos días, vuelve Gustavo Vera también para declarar. Digo, ¿no es una película que ya vimos todo esto? Vamos por partes. Maciel, no sé, eso de que va a declarar, no, yo no lo tengo en la causa. Lo que pidió es una prisión domiciliaria, sí, y también se le podía evitar. Sí. No, pero declarar no tengo conocimiento. Perfecto. O sea, por lo menos en la causa no hay. Bien. He pedido, sí, sé, porque me dijo la doctora Chirivín que ella pidió ampliar su defendida, que es la Belina Peña, no sé cuándo le fijarán la audiencia. Sí. Y respecto de Vera, se fijó para el miércoles sin horario, así que supongo que establecerán el horario de ese día. Ahora está bien, Vera es importante que diga o que incorpore lo que tiene, porque la verdad que en el periodismo se escucha un montón de cosas, pero en la causa hay poco de lo que le está diciendo. Pero eso ya no, digo, no había elementos ahí. ¿Qué buscamos de nuevo? ¿Qué se puede buscar de nuevo? ¿Esta idea de la pedofilia es ir también por el tema de drogas? Digo, porque me parece que son todos personajes que ya vimos, que ya se analizó, que no sé qué tienen que ver directamente con la búsqueda de Loan. Por eso le preguntaba si era una película que ya vimos. Está bien, pero por eso le digo, o sea, el nuevo querellante, el doctor Gallego, con quien, junto a mi socio, el doctor Monte, y nos reunimos el viernes pasado en Goya, él tiene pedido esa declaración tanto del cura de Julio como el señor Vera. Bueno, él lo que quiere es ver si lo que se está diciendo por fuera... ¿Hay elementos para incorporar la causa o no? Bien. O sea, nunca declaró Vera en esta causa. Él siempre... Hizo una presentación. Claro. No hay ninguna presentación en esta causa. Había hablado... Porque, claro, hablamos de la Justicia Federal, tiene razón.
Cuando él hizo la presentación todavía estaba la causa en la justicia provincial. Claro. Está bien, provincial. Pero a ver, vamos a poner claro sobre oscuro. Él hizo una presentación a los pocos días de la desaparición que originó que se arme un expediente de investigación en la justicia federal, independientemente de lo que estaba en la justicia provincial e independientemente de la intervención que tuvo la Protex. O sea, había cuatro causas, cinco si se quiere, con la civil en San Roque, en el momento, en los primeros momentos de la causa. Cuando pasa a la justicia federal, lo que se ordena es acumular todo eso y forma parte de un mismo expediente. Pero simplemente se hablaba de la desaparición. Claro, perfecto. Nati, sí, no, digo, ahora todas estas... Hoy por ahí se mezcla todo, pero así es como, sí, sí, como se inició esto. Perfecto, lo entendimos. Sí. Todas estas novedades, por lo menos para nosotros, que van a ampliar las declaraciones indagatorias de algunos de los detenidos, que otros que no declararon se suman también a prestar declaración en la causa, ¿podría abrir nuevas hipótesis? Se puede por lo menos pensar en que en algún momento va a llegar alguna novedad del caso de Loan firme, ¿no? Porque hasta ahora son todas especulaciones. Mire, si bien esa declaración del matrimonio este que dijo haber visto al menor o supuestamente alguien parecido al menor en la ruta 12 esa noche cuando volvían de una fiesta y demás, ellos venían en moto, todo eso ya se sabía. E inclusive al cuarto o quinto día, una de esas personas dijo, le contó exactamente también al padre de Loan. O sea que no cree que no va a haber nada nuevo en esta ampliación de declaraciones. Y a esta altura es muy difícil que de ese testimonio lo presencié, pero desde ahí lo único cierto es que ellos declararon en su momento eso a la policía que estaba apostada en el lugar de ingreso y que después le contaron al padre, que obviamente tenía otro abogado querellante, salvo el doctor Méndez que tuvo desde siempre, y bueno, ¿por qué no se le pidió declaración a esa persona? ¿Por qué no se hizo saber la existencia de ellos? Ya escapa a nosotros, digamos, eso lo tendrán que responder los abogados que estaban en ese momento. Doctor, más allá de que usted no interviene en la causa conexa por entorpecimiento que tiene 10 detenidos, ¿hay alguna novedad en esa causa? No, sí, ahora intervenimos a partir de la semana pasada, anterior, ya se incorporó por conexidad dos causas. Una que es el que fue detenido en Tucumán por falso testimonio y la otra que se investiga a estas personas que estuvieron en el hotel y toda la acciones en consecuencia, y todas forman parte del expediente principal, ya están incorporadas. Bien. Marcelo, recién hablábamos con Néstor Expósito, que es el especialista en cuestiones judiciales, y hablábamos de la cantidad de días que pasaron sin saber puntualmente cuál es la imputación, por lo menos de los primeros 7 detenidos, sin saber cuándo va a llegar el procesamiento o no, la prisión preventiva o no, digo, los plazos, ¿no están vencidísimos? Bueno, te digo algo, Pampa, también para clarificar. Imputación hay. La imputación es sustracción y ocultamiento. Esa es la imputación. Bien. Y el plazo de las indagatorias, o sea, el plazo que tiene el juez para dictar falta de mérito, procesamiento o sobreseimiento directamente, está vencido hace bastante. Y ahora, el 13 de octubre, vence otro plazo más, que es el plazo de los 4 meses que tiene la instrucción, con la posibilidad de que el juez pida a la Cámara una prórroga por 2 meses más, o sea que nos iríamos a los 6 meses. Pero doctor, esa prórroga por 2 meses más, ¿a qué Cámara debería pedirlo? Porque ahí hay una mezcolanza medio rara entre la justicia provincial. Más, ¿a qué Cámara debería pedirlo? Porque ahí hay una mezcolanza medio rara entre la justicia provincial y la justicia federal. Se están juzgando una parte con la justicia provincial, con el Código Procesal Provincial, y la otra con el Código Procesal Federal. Es como si estuvieran jugando un partido de fútbol y en el medio le ponen el reglamento de básquet para empezar, para seguir jugando. Mira, yo entiendo que ahora está claro
y nos manejamos con el Código Procesal Penal, no el federal, sino el Código Procesal Penal, que es el que aplican algunos algunas provincias en la justicia federal, Código Procesal Penal de la Nación. Ese código es el que marca el plazo de 4 meses para la instrucción, y puede pedir 2 meses más la jueza a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. No le llama la atención, doctor, incluso en su propio caso, que habiendo tantas personas detenidas, la jueza demore una definición de la situación procesal y nadie le diga a la jueza, che, yo tengo a mi cliente detenido, ¿por qué no me resolvés de una buena vez por todas qué es lo que pasa con él? ¿No le llama la atención esto? Mire, yo por la experiencia que tengo de litigar acá en la provincia, no es nada raro que la demoran los plazos. Es más, la propia Corte Suprema recientemente ha establecido la doctrina del no. Que precisamente de donde se amparan todos los jueces para decir que los plazos son ordenatorios y que no pesan respecto de la administración de justicia, sí pesan respecto de los imputados. Quiérase o no, esa es la realidad del litigio hoy día, en todos los órdenes, no solamente en este expediente. Y bueno, con eso luchamos los abogados día a día, porque obviamente quienes dicen o quienes interpretan lo que dicen las normas procesales son los jueces que las aplican. Claro. Doctor, ¿qué dicen Millapi y Ramírez, sus defendidos, de toda esta cuestión? ¿Tan ansiosos? ¿Cómo los ve? ¿Los llaman por algo en particular? ¿Cómo están? Porque no debe estar, no la deben estar pasando nada bien, evidentemente. No, obviamente que el encierro preventivo, que eso también quería hacerles saber que sí hay una prisión preventiva para todos los que están detenidos, si no, no podrían estarlo. Hay prisión preventiva que fue decretada en provincia y ratificada después cuando entró a la justicia federal. Ellos están ansiosos, sí, están ansiosos porque saben, o se confiesan inocentes, y saben que las pruebas que se incorporaron hasta los últimos momentos todas corroboran su versión de los hechos, y donde quedan prácticamente desprendidos de cualquier posibilidad de saber qué le pasó a Loan. Que, créame, si lo supieran lo hubieran dicho. La forma como accedimos nosotros a ser sus defensores fue precisamente que digan la verdad, y que obviamente eso importaba si tomábamos la decisión de afrontar la defensa o no. Esto, digo, el tema de Maciel lo cambio ahora, porque pienso que recién me decía que pidió el arresto domiciliario, ¿no? Más allá de que se pueda aplicar o no, ¿usted cree que en todo caso, si se aplica, puede entorpecer algo en la causa? ¿O la verdad que a usted, a Maciel, lo ve como un personaje secundario en todo esto? Digo, una opinión personal, usted que husmea todos los días la causa, que la conoce bien. Sí, más que humear, trabajo todos los días en la causa y trato de no perder la pisada. Miren, Maciel pidió, pero yo sinceramente creo que la opinión de los fiscales va a ser contraria, porque no reúne los requisitos establecidos para acceder al beneficio de la domiciliaria. Leí el escrito, sí, de su defensa, pero creo que no va a tener andamiento positivo. O sea, es mi opinión de la experiencia de lo que ocurre en estos casos. No, para mí va a seguir detenido, y obviamente la acusación sobre él está mejor definida que el resto de personas. Marcelo, el caso de él es concreto, ¿no? Sí, Marcelo, claro. Gracias como siempre por estos minutos con Crónica. Mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Abrazo grande. Doctor Marcelo Hanson, abogado de Millapi y de Fierrito Ramírez. Tanda, ya venimos, dale.